787. Solicitamos de favor a uso del micrófono Sandra Elena Ramos Verdugo, por favor. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Mi problema es, te pudiera decir que personal, porque hay un arroyo que baja a un lado de mi casa que está a punto de afectarnos, la casa mía en la esquina. Entonces son demasiadas las aguas que bajan por ahí de la calle de atrás, y como es cerro, entonces el agua ya escarbó el cerro que está enseguida de mi casa, que vienen siendo los terrenos del tecnológico de Culiacán, una zanja que cabe un carro ahí de grande que se ha hecho. Entonces está a punto ya de llegarme a la banqueta de mi casa, y tengo mucho miedo yo que ahora en las lluvias, yo sufro cada lluvia fuerte que hay, cada huracán y todo, porque veo que la zanja avanza más y más. Ya fueron, yo desde febrero estoy viniendo aquí al ayuntamiento a solicitar ayuda, ya fueron varios ingenieros y uno se turnaba al otro y el otro al otro. Total que en resumidas cuentas uno de ellos me dijo pues que era problema del tecnológico, pero no es problema del tecnológico, porque el agua baja de la calle de atrás, de la Lucernilla. Entonces son aguas broncas que bajan y que tienen que, no sé qué solución se les vaya a dar. Yo la solución que veo para mi interés personal es de que se pavimente ese, porque es tierra bruta y no tienen ni siquiera asfalto, que se pavimente esa área, que sea como un lavadero que permita que el agua esté bajando a la zanja que ya hizo enorme, que el agua esté cayendo pero que ya no siga escarbando, porque se está viniendo hacia la banqueta de mi casa. Esa es mi petición, señor presidente y señores regidores aquí presentes, no sé a quién le corresponda, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Sandra. Va a volver a ir gente de la gerencia municipal al lugar de los hechos a platicar con usted. Le van a hablar por teléfono para reunirse, y la Comisión de Desarrollo Urbano de Regidores acompañará a los funcionarios a platicar con usted. Gracias. Gracias a usted.